Estas son las últimas imágenes que se han registrado de la superficie de Marte. Este fin de semana, los rovers de la NASA Spirit, Curiosity y Opportunity revelaron estas tomas en alta resolución y fueron recopiladas por Air Fox Documentaries. En total, son 20 imágenes panorámicas que muestran el terreno del planeta rojo, donde se puede ver la llanura Meridiani Planum o el desierto de Ruf, Al-Khali. Las imágenes fueron desplegadas en un documental de 10 minutos, donde se da cuenta de la majestuosidad del planeta rojo, capturada por las miles de fotografías de los Mars Rovers que recorren la superficie. Marte es el próximo desafío para el ser humano. Yo creo que, por decirte una cifra, el 2050, ya la colonización de Marte va a haber partido. Y no me cabe duda que en 100, 200 años más, va a haber varios millones de personas viviendo en Marte. El despegue de misiones a Marte ha tomado gran fuerza este mes, ya que por primera vez tres países distintos emprenderán su viaje al planeta rojo. Emiratos Árabes Unidos lo hizo en la madrugada del lunes 20 de julio. La sonda Hope se lanzó desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón para un viaje de 7 meses al planeta rojo. China envió su misión este jueves con el objetivo de complementar en una sola exploración la órbita, el aterrizaje y el desplazamiento sobre Marte. Bueno, las tres misiones tienen por fin entender más el planeta, uno de los planetas más cercanos a la Tierra, obtener mucha más información y con eso también poder saber si es posible en algún futuro encontrar vida o también nosotros poder ir hacia allá. Siempre se está pensando en encontrar estas condiciones de entender más el planeta con tal de que en algún momento el ser humano pueda poner, ¿no es cierto?, sus pies sobre la superficie de este planeta. Estados Unidos no se ha quedado atrás en estas misiones espaciales, y es que la NASA ya tiene luz verde para el próximo lanzamiento de Perseverance, el rover más sofisticado de la historia, que parte el próximo jueves 30 de julio con rumbo al planeta rojo. Se planea que la misión llamada Mars 2020 haga su salida desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y aterrice en búsqueda de vida microbiana en el terreno. Restos que ayudarán a dilucidar si hubo vida en Marte o si al menos se dieron las condiciones para que alguna vez lo hubiera. Sí, que Marte es el único destino posible, incluso para ser una colonia de seres humanos viviendo fuera de la Tierra. La carrera espacial está en el planeta rojo, terreno que podrá recorrer Perseverance, el vehículo más grande y pesado que se ha enviado alguna vez a Marte.